Lo único que rozó un poco, tenía que haber sido un poco más alto. Luego, mira, ¿ves cómo se nos fue de la vertical? Sí, por se quedó un mal. Claro, entonces se acostó, está ahí la puerta apoyada en el... Pero... una goma ahí. No, 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 ahora ya no, ahora ya no. Todo está, pero la puerta está apoyada en, en la barra metálica esa que es al final lo tendrán que martillar. Si hubiéramos quitado la puerta como este lado, no nos dimos cuenta, pues hubiera salvado. Pero las puertas, yo he visto en las decoraciones del temporal, que le quitan las puertas y le ponen una cosa unas palas, sí, pero para... eso para que no se deforme. Pero más bien los cuellos descapotables, ¿no? La sí, y en estos también, pero si vas a quitar elementos estructurales, si vas a quitar algo, cortar y tal, entonces ya tienes que... Luego el coche, mira, la verdad, yo lo cortaría para hacerle una especie de corredero que... Ah, adaptarlo a diferentes... Sí. La verdad que sí que es una postura... Sí, 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 sí. Porque si no, ¿cómo hace? Cuando se hace una... Ni siquiera en el elevador, ¿cómo? No, yo lo hice con el coche que vendí a Mariano, pero me maté porque lo hice tumbado debajo del coche. Y era imposible. Oh, lo pasé mal. Y luego Miguel, cuando hizo el trabajo, hombre, tenía el coche limpio. Y trabajó en el elevador. Él cortó, soldó y tal. Esto aquí, aquí no hay cambio de piso. Aquí no sé, pero por lo menos para la limpieza. Ahora sabes que la limpieza, cualquier golpe pequeño, cualquier cosa tal, vas a verla perfectamente y vas a trabajar. Y luego para pintarlo, es mucho más cómodo. ¿Qué es más cómodo, pintar así? O así es incomodísimo. Claro. Pero incomodísimo. Esto, darle fondo, tanto. Yo voy a hablar con ellos para intentar hacerlo aquí, me imagino. Porque es una vez reparado, hay que darle fondo epoxi, hay que darle una mano de antigravilla fina y luego el color rojo sobre la marcha. Y estos refuerzos, la verdad, es que le faltaban. Y yo. Se notaba. Lo que más fuerza le dio fue esto. Esto le dio una fuerza a la estructura tremenda. ¿Porque eso no lo tenía? No, porque yo tampoco... Vamos a ver, este se construyó con medidas a distancia, sin tener... O sea, yo medía y luego iba ahí al taller. Y luego, no se podía haber hecho todo en el taller porque yo no sé el largo. Lo que se hizo en el taller, la parte roja, luego toda la parte negra esta... ¿Se ha hecho aquí? Claro, entonces yo tuve que medir... Porque tú pensabas dejar dos partes... No, sueltas, ¿no? No puede, se deforma el coche. Claro. Tienes que tener una estructura rígida, pero yo no podía darle esa medida al taller hasta que no esté eso montado. Cuando está el carro delantero y el carro trasero montados en su sitio, es cuando yo puedo... Oye, ¿por qué esto se quedaría tan...? ¿Te vas ya? Pues con cuidado, Gilberto.